todo. Aquí vamos a tener un poquito para caminar 500 metros. A mis compañeros me están adelantando, pero siento que me falta un poquito el aire. La semana pasada, esta semana no pude correr, era mucho trabajo. Y aquí noto el no trabajar una semana, que me falta el aire. Aparte tuvimos una subida muy, muy pronunciada de más o menos unos 2 kilómetros y sí me acabó. Entonces voy a caminar 500 metros y volver a correr 5 kilómetros. Y así nos lo llevamos para ojalá completar 18 kilómetros. Llegando a este cruce, más o menos son 5.5 kilómetros ahorita. Tenemos que dar vuelta a mano izquierda, donde dice La Masia. Esta carreterita nos va a conducir hasta Tercer Anillo. Y en Tercer Anillo tenemos que dar vuelta hacia la mano derecha, porque vamos a ir rumbo a Jesús María. Aquí ya llegamos a Tercer Anillo. Tenemos que dar vuelta a la izquierda, derecha, perdón, para ir rumbo a Jesús María. Aquí son 6.38 kilómetros. Aquí de preferencia váyanse en el carril de en medio para mayor seguridad, porque esto ya es un Tercer Anillo, es como un periférico. En esta torre de alta tensión son exactamente 8 kilómetros. De aquí faltan exactamente 10 kilómetros para llegar a donde salimos. Restaurante Tox y el DIF. Ya llegamos a los 10 kilómetros. Ya que estamos llegando a la carretera donde vamos a dar vuelta a la derecha para llegar a la avenida que siempre corremos, la de que va rumbo a Bomberos. Estoy tomando la técnica Run, Walk, Run. Estoy caminando 500 metros y corriendo 4.5 kilómetros. Estoy a punto de claudicar en los primeros 5. Muchos pensamientos de que ya mejor detente, tienes hambre. Diles a tus compañeros que te sientes mal de la lesión, que no es cierto, no me siento mal de la lesión. Y mejor lo que decidí fue caminar 500 metros. Yo todavía estoy agarrando otro segundo aire, porque sí me sentía como que ya no podía. Pero poco me va a ganar. No, porque físicamente estoy bien. Donde tengo que trabajar es en mis pensamientos. Ya vamos a llegar a la calle donde tenemos que dar vuelta a mano derecha, dice Aguascalientes. Aquí vamos a dar vuelta a la derecha. Y nos vamos a ir todo derecho hasta que lleguemos a Farmacia Guadalajara. Ahí vamos a dar vuelta a mano derecha otra vez para agarrar la avenida de los Bomberos, la que siempre corremos. Vamos a empezar a dar vuelta a mano derecha. Esta es la Farmacia Guadalajara. Yo voy a entrar a comprar un Gatorade y algo dulce porque me hace falta. Te invito a que si no estás suscrito, dale click en el botón de suscribirte y también checa los videos que te estoy recomendando. Cada semana estoy subiendo contenido. Visita mis redes sociales. Hasta la próxima, amigos. Gracias.